Bienvenidos. Mi nombre es Biagio Mazza, asociado pastoral en la parroquia de Santa Sabina en Belton, Missouri, y estoy aquí para darle la bienvenida a otra pregunta de la serie Sabes. Ya que continuamos nuestras reflexiones sobre las experiencias de fe vividas, la pregunta de hoy es, ¿sabes por qué los altares se llaman la mesa del cuerpo de Dios? En el mundo antiguo, los altares se usaban para el sacrificio, así como para la comida sagrada, alrededor la cual se reunía la comunidad. La comida sagrada era una forma de conectarse con el Dios al que acababan de hacer un sacrificio. En el cristianismo, los altares se convirtieron en el símbolo del lugar donde se ofrecía el sacrificio de Cristo, así como el lugar donde tenía la comida sagrada para la comunidad. Los primeros altares, por lo que podemos decir, siempre fueron simbólicos de Cristo, se identificaban simbólicamente con Cristo. El altar era el lugar donde se celebraba la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y por lo tanto, los mismos altares eran simbólicamente la presencia de Cristo en medio de la comunidad. El Vaticano II descubrió de nuevo y realmente actualizó toda la noción de lo que es un altar. Destacó, por ejemplo, que el altar debería estar en medio de la gente. Deben estar libres para que el sacerdote pueda moverse alrededor del altar, mientras manteniéndose al frente de la gente. El altar también debe situarse en manera que, cuando las personas entren, atraiga inmediatamente la atención y el enfoque de las personas al entrar. El altar debe ser de piedra o un sólido, simbólico de Cristo, la piedra viva. Pueden estar hechos de otra sustancia y pueden ser móviles, pero de lo que están hechos debe ser sustancial y sólido. La piedra también transmite toda la noción de Cristo como uno en el que podemos confiar, nuestra roca y nuestra seguridad, etc. El sacerdote, por ejemplo, cuando viene, saluda al altar y se va, pesa al altar como un signo de reverencia simbólica por Cristo. Durante la era de Constantino, desde el año 312 en adelante, se construían altares cerca o sobre las tumbas de los mártires, para honrar a los mártires. Mientras que las iglesias crecían, las iglesias continuaron honrando a estos mártires, colocando reliquias de mártires dentro de la mesa del altar, como símbolo de honor del sacrificio de los mártires. Hoy en día ya no colocamos reliquias de mártires dentro del altar, sino que se pueden colocar relicarios con reliquias de los mártires debajo del altar. El altar como símbolo de Cristo. Como resultado de eso, muchas reverencias y rituales se asociaron con el altar. Ya mencionamos que el sacerdote viene, saluda y sale de la liturgia besando el altar. Se recomienda que la gente venga a la iglesia a inclinarse ante el altar como señal de reverencia a la presencia de Cristo. Cuando el altar está dedicado, en realidad está consagrado con el crisma sagrado, símbolo del hecho de que Cristo es el ungido de Dios. Típicamente, en varios altares, hay cinco cruces grabadas en la mesa que representan las cinco heridas de Cristo. Se colocan velas en el altar, ya sea al lado del altar o encima, representando a Cristo como la luz del mundo. Una vez más, los altares deben estar hechos de piedra, que es representativa de Cristo, una piedra viva. Solo debe haber un altar, y ese altar es representativo de la única víctima, Cristo, y la única presencia real de Cristo con nosotros. El Viernes Santo, notamos que los altares están vestidos y luego despojados, representando la pasión de Cristo. Y finalmente, todo esto apunta a la riqueza del símbolo del altar como la presencia de Cristo en medio de la comunidad. Y esta es la mesa donde nos alimentamos del cuerpo de Cristo.
Y volvemos a la noción del Vaticano II, de que en la Eucaristía nos alimentamos de dos mesas, la mesa de la palabra, que es el ambón, y la mesa del cuerpo de Dios, que es el altar. Así que espero que esto ayude a explicar exactamente por qué llamamos a los altares la mesa del cuerpo de Dios. Y espero que vuelvan nuevamente para más preguntas de la serie Sabes, mientras continuamos reflexionando sobre nuestras experiencias de fe vividas.